Muchísimas gracias, Leandro. Amigos de Puntos Encontrados, La Vega se prepara para celebrar las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Antigua, una de las fiestas más tradicionales y más populares aquí en La Vega. Los detalles desde aquí, desde el Ayuntamiento, para todos ustedes. La Sala Capitular Don Mario Concepción del Ayuntamiento de La Vega fue el escenario de la rueda de prensa de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Antigua, una celebración que data desde el año 1900 en la provincia y que se celebra por todo lo alto. Vamos a tener una nueva edición de lo que es las esperadas fiestas patronales Nuestra Señora de la Antigua, donde los veganos y las veganas se confunden en cada una de las zonas que está representada por los barrios más populares de La Vega, donde cada uno de nosotros disfrutamos en armonía, en garantía de seguridad y sobre todo en confianza en cada uno de nuestros sectores. Como ya escucharon, iniciamos siempre con la coronación de la reina de las patronales del próximo domingo y luego cada día tendremos actividades desde las 8 de la mañana con las ferias de productos populares a bajo costo, luego la presentación de los juegos, el almuerzo con las cocinas del INEPRE y tendremos también lo que es los juegos populares, el corrido del saco, la gallinita ciega, el pañuelo, el palo encebado, una serie de actividades tradicionales, populares, que la gente disfruta al máximo. Y el que participa, pues concursa también para tener canastas, premios en efectivo y muchas otras sorpresas. Ya en la noche venimos con la presentación artística, como ya les he dicho, ¿verdad? Con un gran espectáculo artístico de merengue, bachata, reggaetón y demás. ¿Alguno de esos nombres populares en cuanto al artistaje que está invitado? Bueno, ya les hablaba de artistas muy esperados como un J1, JC, no sé, J1 y Ángel Dior, Bulín 47, Eddie Herrera, Fernando Villalona. Estamos en unos contactos, ¿verdad? Por si alguno se cae, pues no tenga la agenda disponible, pero estamos detrás de esos, generalmente de bachata, merengue, reggaetón, o sea, lo mejor de lo mejor que pueda aparecer y que esté dentro de las posibilidades para darle a los veganos un espectáculo como los veganos se lo merecen, por todo lo alto. Muchas gracias, alcalde. Vamos a hablar con la gobernadora. ¿Cómo es, gobernadora? ¿La Barbie, entonces? No, pero hay que destacar, estas tradiciones se habían estado perdiendo de la fiesta de la Antigua. Y es de verdad un orgullo que nuestro alcalde se haya preocupado siempre por rescatar estas tradiciones que viven tanto en el corazón de nosotros, de nuestros pasados, y que con esta elección también de estas niñas preciosas podemos darle la oportunidad de prepararse, de ser lo que quieran en el futuro a través de oportunidades que le ofrece la alcaldía en la persona del alcalde Kelvin Cruz. Es una, de verdad, son actividades que nosotros nos sentimos con altamente agradecidos por el alcalde y por el Consejo de Regidores, por su presidente Amado Gómez, porque estamos trabajando para eso, para rescatar la juventud y la gente de los barrios que necesita que les demos estas oportunidades para distracción, para preparación, en fin, oportunidades a nivel general. Hola, soy Felicia Gómez y represento la Zona 2. Hola, soy Alberlis Durán, representante de la Zona 3. ¡Durán! Yo soy Rafael Durán. Soy Chelín Apolinario, representante de la Zona 1. Soy Ambar Castro, representante de la Zona 6. ¿Por allá? Soy Jennifer Mieses y represento la Zona 4. Soy Winnie Prescotto y represento a la Zona 5. Chaleri Robles, representante de la Zona 7. Melody Peña, representante de la Zona 8. ¡Bendito yo entre todas las mujeres!
Bueno, música, premios, concursos, diversión, alegría, familia. Esas son las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Antigua aquí en La Vega. Volvemos con más al estudio de Puntos Encontrados. Adelante.